Hablemos de cómo las ciudades de 15 minutos se han convertido en una conspiranoia global. Uno de los pilares fundamentales del globalismo es el ecologismo a ultranza. Ejemplo de ello es el modelo de ciudad de 15 minutos y proponen un sistema parecido al de la saga de los Juegos del Hambre. La población vive encerrada en barrios y el objetivo es que no se desplacen para reducir las emisiones. Los 15 minutos en realidad no es nada muy nuevo. Es básicamente la idea de tener todo lo que necesitas a 15 minutos o menos de tu casa. Varias ciudades han empezado a hacer planes bajo este eslogan. Oxford dijo que iba a crear los barrios de bajo tráfico. La peña se empezó a volver loca y a creer que el concepto de ciudad 15 minutos significaba que no te dejaban salir de tu barrio de 15 minutos. Vale, para lo que más me enferma de esta noticia. Es que a mí me encanta la idea. Lo tremendo es que en tu propio país, por coacción. Que, oiga, usted no puede salir. ¿Cómo no puede salir? Puede ir a donde me dé la gana. ¿Qué explicación tiene todo esto? Pues una serie de gente a la que si le dices o entiende que vas a hacer cosas que le toquen un mínimo su coche o su derecho a conducir, pierden la cabeza por completo porque asocian coche con libertad. Pero a mí sinceramente me da un poco de pena que importemos estas teorías tan chuscas de fuera. En España casi todas las ciudades son un poco de 15 minutos.